Cariño. ¿Te has seguido a alguien? Creo que no. Ah, vale. ¿Por qué habría de seguirme a alguien si no estamos trabajando? ¿Y tú? ¿Qué haces camuflándote? La costumbre. Ya. Además, si no lo hago me siento observado. Bueno, pues nada, que pensé que no llegaba a tiempo. Falta mucho. ¿Qué número tenemos? El 125 y el 126. Van por el 120. Según mis cálculos, faltan 14 minutos y 13 segundos. Tranquila. ¿Qué tal la misión? Todo perfecto. Al final he tenido que llamar a un experto en explosivos, pero yo he entregado el microfilm a tiempo. Ay, estas misiones de última hora. Menos mal que de Berlín aquí en el Concorde llegamos a Tiamén. ¿Y quién te ha tocado ser esta vez? Unila von Atomon, la científica para experimentos ultrasecretos. Ese personaje siempre se te da bien. Sí, tienes razón. Además, me encanta la foto de ese pasaporte, con esa melena rubia. Aunque la peluca ya se está empezando a despeluchar. 121. Tanto pasaporte falso y el verdadero se nos caduca. Claro, si no lo hemos usado nunca. Nuestro primer pasaporte verdadero, después de tantos años. Sí, y nuestras primeras verdaderas vacaciones. Un mes en Hawái. Mira, todo lo que he comprado en el aeropuerto, para celebrarlo esta noche. Incluso he traído para la cena tu vino favorito, diamante. Qué rico. Sí. Un mes. Sí. No se me hará un poco largo un mes en la playa. Que no, mi amor. Oh, en Hawái habrá un montón de cosas para hacer. Y arriesgadas. Mira, en Hawái hay... volcanes en erupción. ¿Eh? Ah, interesante, sí. También hay hawaianos, cocoteros. Caníbales. ¿Eh? Ah, bien, bien, sí, sí. Tiburones. Nadar entre tiburones. En plena época de cría. Por cierto, ¿has traído las fotos? Me las he hecho todo correr, en un fotomatón del aeropuerto. Pero la verdad, ni las he mirado. A ver, ¿eh? Tan guapa como siempre. Qué tanto. Ay, Dios mío. ¿Tendré tiempo de hacerme otras? ¿Otras por qué, eh? Porque no soy yo. Las he recogido por error. ¿Cómo que no eres tú? Ay. A ver, ponte así. Ay, Dios mío. Bueno, esa mancha es nueva. Será de la edad. ¡Mancha! ¡Qué mancha! ¿Esa? Ah, sí, es de café. ¡Quita! El 122. ¿Dónde me hago yo ahora otras fotos? Vamos, mujer, que con una mancha más o menos, pero sigue siendo tú. ¡Que no soy yo! Quizá el corte de la cara sea el mismo, pero... Lo que pasa es que con tanta falsa identidad, ya ni nos reconocemos. Rubia, morena, pelirroja, hasta calva está en un pasaporte. Si yo mismo esta mañana me quería arrancar la barba pensando que era la postiza. No. Lo que pasa es que no te fijas en mí. Bueno, sí, lo que pasa es que te fijas en todas. Ya me lo advirtió la gente, Imán 99.
99. Sí. Si ese lo que tenía era celos de mí. Porque no tenía tanto éxito como yo con las mujeres. Si lo único que tenía de atractivo era el seudónimo. Pero desde que te conocí, no he tenido ojos para otra. Si llevo siempre encima la foto de nuestra boda. Ay. Bueno, si la misión lo permite. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta tampoco soy yo! Con 20 años menos, pero sigue siendo tú. No sé. Igual es por esas gafas enormes de piloto. Claro, había que darse el si quiero allí, a 10.000 metros de altura. Sí, pero no me digas que no fue emocionante ni romántico. Subidos en aquel avión, con el bamboleo, dándonos el sí quiero. ¿Llevas bien puesto el paracaídas? Espero que sí. ¿Dónde? ¿Dónde dices que hay que caer? Allí, mi amor, en el centro de aquel corazón que he hecho segar para ti. Venga, vamos a saltar juntos, a la vez. Una, dos, tres. ¡Sí quiero! Y me dejaste caer solo. No. Yo también salté. Solo que no caí en el corazón, sino en aquel barrizal. Para cuando aterrizamos, yo ya había vomitado 3 veces. Pero eso fue por el cóctel que nos tomamos antes. 4 me tuve que tomar para atreverme a subir aquel avión. Estaba aterrada. No me lo puedo creer. Si llevamos media vida cogiendo aviones, si incluso una vez tuvimos que saltar sin paracaídas. ¿A base de tranquilizantes? Todo se supera. ¿Tranquilizantes? Ahora me dirás que no te gusta el riesgo. Imprescindible en nuestro trabajo. A mí por eso me gusta tanto esta profesión. Si una vida sin riesgo no merece la pena ser vivida. ¿O preferirías llevar una vida aburrida como la de casi todos los que están aquí esperando su turno? ¿Qué sabrás tú de sus vidas? Pues yo a veces echo de menos ese tipo de vida. Monótona, sí. Pero sin tantos sobresaltos. No sé. Dormir siempre en la misma cama. Ir al supermercado. Pasar la tarde juntos en el sofá, viendo una película. ¿Película? Pero si nuestra vida sí que es de película. Acuérdate de aquella misión. La del Tíbet. Allí le quería ver yo al James Bond ese. En aquel precipicio y camuflados de serpas. Sí. ¿Cómo pesaba el cargamento de Kalashnikov? Ya que eran falsos, podían haberlos hecho de goma espuma. Venga, cariño, solo un poco más. No puede faltar mucho para llegar a la guarida secreta. Allí haremos el intercambio y misión cumplida. Ay. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Me rompí una pierna. Menuda caída. Ay, sí. Te salvé la vida. Me sentí un héroe. Sí. Menos mal que estábamos atados por la misma cuerda. Y siempre ha sido así. Atada a ti. Siguiéndote a todas partes. ¿Qué quieres decir? Yo no te obligué a dedicarte a este trabajo tan apasionante. Además, me dijiste que querías seguir los pasos de tu abuela. Si hubiera seguido los pasos de mi abuela, estaría ordeñando vacas. La gente almíbar 54 ordeñando vacas, hombre. Nunca hubo una gente almíbar 54. Lo del nombre me lo inventé porque se le dan muy bien las conservas de frutas. ¿Cómo pudiste creerte que mi abuela fue espía en Bombay? Yo solo quería impresionarte. No. Si impresionado estoy. Como tú venías de una larga estirpe de espías internacionales. De una larga estirpe vengo. Pero de charcuteros. No. A ver, entonces, el agente Jabugo 43 tampoco existió. No, si lo más internacional que hizo mi padre fue exportar jamones a Noruega. Él mismo los llevó. Y no volvimos a verle. Encontraron su furgoneta en el fondo de un lago helado. A saber. ¿Entonces no murió mordiendo la muela de cianuro cuando lo atraparon tras el telón de acero? No, y supongo que tu abuela no sigue secuestrada en el harén del Gran Sí. Nunca ha salido del caserío de Chinchurreta. Eso sí, el año pasado ganó el concurso de quesos de Idiazábal. Me inventé un pasado para ser más atractiva a tus ojos. Para entrar en tu mundo. No hablabas de otra cosa. Pero tú, ¿por qué me metiste?
porque odiaba la idea de convertirme en charcutero como mi padre. Por eso nunca hablaba de ello. Quise ser espía para alejarme de todo aquello. El mostrador, el fiambre, la mortadela, las morcillas, el chope, los cuchillos... Uy, los cuchillos. De eso no te has alejado tanto. Qué bien manejabas el machete. Allí, en pleno corazón de la jungla africana. ¡Zas! ¡Zas! ¿Te acuerdas? Sí, operación Los Diamantes de Mutukulu. ¡Zas! ¡Zas! ¡Chao! ¡Ay, no te perdone! ¡Ser el indígena! ¡Zas! ¡Zas! El objetivo neutralizado. Los diamantes en nuestro poder. La misión cumplida. Y entonces... aquel bicho subiéndote por las piernas. Una pitón pitonensus estrangulator. 15 metros de longitud, 150 kilos de peso, 500 músculos en acción. Capaz de tragarse un elefante o una moto con chiricar. ¡Sin inmutarse! Déjate de descripciones zoológicas. La desintegraré con mi rayo supersónico. ¡Quieto! Menudo peso me quitaste de encima. Sí, te salvé la vida. Pero qué mal lo pasé. Claro, ¿pensaste que me perdías para siempre? ¿Eh? Sí, bueno, eso también. Y lo digo porque ya sabes que soy una gran defensora de los derechos de los animales. Pero claro, ¿eras tú o la pitón? Pues no es mal que me elegiste a mí. ¡Ay! ¡Una llamada! Sí, aquí la gente al nivel 55. Es de la central. Sí. ¿Qué quieren? ¿Es para alguna misión de última hora? ¿Alguna misión urgente? ¡Calla! ¡Ay, de la central! Ojalá sea una misión urgente. Sería mi salvación. ¿Pero qué hago yo un mes en Hawái debajo de un cocotero? Si yo necesito acción. No, pero no puede ser. No, ¿posible? A veces pienso que si me paro, volveré a la charcutería de mi padre. Ya sé que es absurdo, pero la sola idea de volver detrás del mostrador me pone los pelos de punta. Ya. La rutina, la monotonía, una vida hogareña, eso no es para mí. Bueno. Cuando la conocí, no podía creerme que hubiese encontrado a alguien con quien compartir mi estilo de vida. Incluso hicimos un pacto. Ya. ¡Nada de niños! Ya. ¿Para qué? Si solo traen problemas y te cortan las alas. ¿Y cómo haríamos para infiltrar a un bebé en un laboratorio de plutonio o en la guarida de un villano? Sí, sí. Cariño, quieren hablar contigo. Pero ya les he dicho que no. Aquí Jabugo 44. Que se busquen a otros. ¡Que nosotros nos vamos a Hawái! Que sí, cariño. ¡Misión urgente, dicen! ¡Y así llevamos 20 años! Vale. Sí, no. Interferencia, sí. Yo ya estoy harta, ¿eh? No puedo más. Si yo además odio el peligro y la acción. Ay, la violencia. Cada vez que pienso en la pobre pitón. Sí. Con lo bien que estaría yo en el caserío de mi abuela. Yo lo adoro, de verdad. Porque bueno, es tan apasionado. Sí. Pero allí, llevando una vida tranquila, en plena naturaleza, criando a nuestro hijo en un entorno rural. No sé cómo decirle lo del embarazo, porque hicimos un pacto. Nada de niños. Pero yo ya tengo una edad. Y él... Sí, sin problema, sí. Pero ya saben, el reloj biológico corre más rápido para nosotras. Hoy mismo he tenido consulta. Por eso he llegado tan tarde. Miren. Mi primera ecografía. Sí. Misión urgente, ya está todo preparado. En 2 semanas estamos en la base espacial rusa. Tú serás la astronauta Karen y yo Vladimir. Pero, ¿y nuestro viaje a Hawái? Bah, sí, Hawái puede esperar. Pero ¿quién quiere Hawái si vamos a tener el mundo a nuestros pies? Esta vez no pienso salirte. Ah, eso sí, yo me voy a Hawái. Solo que antes tengo que hacerme unas fotos. Ya te he dicho que esta no soy yo. Salúdame desde la luna, el 125. ¡Tu turno! Cariño, ¿dónde vas? ¡Que nos toca! Esperen un momentito, que voy a buscar a mi mujer. ¡Qué perra le hago con las fotos ahora, madre!
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, central. Aquí Jabugo 44. Cancelad la misión. Tengo una misión mucho más importante entre manos. Jabugo en Almíbar en camino. ¡Cariño! ¡Espera, que sé lo del niño! Que vaya pasando el 127. ¡Cariño! ¡Eh! ¡Espera!